Pasa, Carlito. Nada, mira. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Ayer Nada. me dejaste y me tiraron una colilla. Tenía cosas que hacer. Bah, me imagino. Cada uno tendrá su vida. Bueno, cuando quieras. ¿Ya tiene el casco o todavía no? No, aún me faltan 2.000 o 3.000. Es que los primeros tiers se suben bien, pero luego ya se hace Así muy que pesado subir los portaaviones, creo yo, ¿no? sí, bueno, este no. Como tiene muchos aviones, pues se pasa Yo bien. jugué con el. Empecé a jugar la rama americana y la esa. Y me compré. Subí el 5. Subí los dos al 5. Compré el 5 japonés. Lo jugué 4 o 5 partidas. Y dije, esto no para mí, tío. Esto con tantas aviones tiene que estar pendiente de tantas cosas. Digo, esto no me gusta a mí. Ese quiero probarlo, pero Y lo aún no lo dejé. tengo. Y supuestamente antes los. No sé si los japoneses estaban más rotos que los otros. Luego nerfearon, no sé. Es una mierda, tío. Es que en vez de nerfear podrían subirlos los otros, ¿sabes? Pero claro, es más difícil, no sé qué. No sé, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que será complicado. Yo me imagino que el tema de modificar puede hacer que se jodan muchas cosas, ¿sabes? También. Como cuando esos son códigos y mierdas que le meten, a no ser que tengan algún programa que directamente en el programa. Supongo que tendrán un programa donde pueden Action toquetearlo. stations. Sí, hombre. Es que si no, ¿cómo los toquetean, si no? Claro. No creo que lo hagan a. Hostia, no hay nadie aquí nada más que yo y un crucero, ¿eh? Y se va hacia la derecha. Los cazas van hacia... Se pira, tío. Joder, yo no sé por qué. Ya me han pintado, ¿eh? Vale. Voy a tirarme el caza de todas maneras. Y a darle a toda la máquina. Voy a subir un poquito el volumen. ¿Qué hace el Ranger? Mira, ahí tienes un Mahan. La esquiva. O sea, se la he tirado adelantado a tope con la. Bien, se la he tirado bien. Lo que pasa es que no iría a toda máquina o algo. Se ha tirado el humo. Me está disparando el Cleveland. Mejor vete. He disparado la explosiva primera. La tenía cargada para el destructor. ¿Qué le pasa a la gente? No va a tope a la máquina, tío. Wow, No lo y sé. ahora se despinta, se mete en el humo. Pues yo si me los pintaras. Yo no puedo, está dentro del humo. Sí, pero coño, ya mismo se queda sin humo. Se salen. Cuando es... Bueno, sí. No es normal que se salgan. Bombardéalo. No, sí, el Cleveland sí, porque el Cleveland iba de pasada. Le doy 700, tío. Seguro que él me toca a mí y me mete fuego, ya lo verás. En cuanto me toca una bala. ¿Ves? La última bala que me ha tirado, fuego. Y es verdad, es patético el juego, tío. En ese tipo de cosas es súper mal, tío, súper mal. Pues para aquí no se ve mucho refuerzo. Voy a permanecer por aquí, a ver si puedo. El problema es que no tenemos destructor aquí, ¿no? Creo que no. Vale, adiós a los bombarderos enemigos. Anda, éralo. Vienen por ti, ¿no? No, están ahí al fondo. Nada.
Yo creo que más bien está mirando qué hay por ahí. Si me spotearas el destructor, te lo agradecería, ¿eh? Voy para allá. Es que tengo que estar pendiente de los aviones enemigos también. Viene para acá un tirpe este. Yo paso de enfrentarme a un tirpe. Hombre, tontería, ¿no? Es un 8, tiene más vida. Tiene cañones que pegan más fuerte que yo. Sí. Es tontería que yo solo. Encima hay un crucero y encima hay un destructor que no sé dónde Míralo. está. Ahí está. No lo veo. Ah, sí lo veo. Pero prefiero dispararle al tirpe. Yo le dispararé también al Tirpitz. ¡Ay, SPS! ¡Al ataque! ¡Me voy a cagar en tus muelas! Pero el Cleveland ha activado antes lo del antiaéreo. ¿Por qué me lo activa ahora otra vez? No lo sé, tío. Anda, otros bombarderos a la mierda. Tirpi 5000. El Atlanta lo va a carbonizar, tío. No se lo mata antes. Se me va a poner de costadito, ¿sabes? Caramelito. Y Lo que hacen todos, no pero va toda por máquina, suerte. no sé por qué, tío. Pues no sé. Igual es para confundir, pero. No, no, ahora le voy a meter otra. A mí El va otro directo. Ranger. El otro Ranger está tocando un North Carolina con los aviones. No Mira, hay será que ser. muy listo. Dios, 1700 no he hecho, pero ¿eso qué es? No, vea, tío, yo no sé cuánto incendio lleva ese pobre Eduardo, ¿eh? Es un alemán, arde muy bien. Es de Jordi Dan, ¿no? 1200, tío. Está de lado, tío. ¿Cómo es posible que la haya hecho solo 1200? El juego es random, ya lo sabes. Sí, San RNG, como dice así en Merit. San RNG. Bueno, a lo tonto le he venido ya 20.000 puntos, 23.000. Más la mitad que se le ha quitado el equipo. Mira, voy a ir a... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Digo, la mitad de la vida que le ha quitado yo, la otra mitad se la ha quitado el equipo. O sea, los otros barcos, el. Ya se apaga el incendio, tú. No hace mucho daño este barco. Lo único pega que le veo. Tiene un calibre demasiado. Bajo, ¿no? Sí, bueno, no por bajo, sino no nada equilibrado. Creo que nos falta un poquito de equilibrado. Penetra muy poco, digo. Penetrante, a lo mejor del costado le metes mil, ¿ves? Mil y pico, mil y pico, le estoy metiendo. O sea, eso es poco. Al otro no le deben de quedar muchos cazas, ni Mira, se aviones. acaba de meter vida, tú. Lo bueno que sí, que dispara muy rápido y le meto 2000 y pico, 2000 y pico. Bueno, 2000 y pico desgasto yo el barco en un rato, ¿sabes? Sí. Ahora dan mis bombarderos a ver si lo roban. Viene un Pensacola y viene. Mira, se van a callar. Pensacola no le tengo tiro, hay torpedos ahí en el agua. Vamos a ver si le Boom. meto al. Hala, incendio. Han callado. Buenas, Toponoto. Está tirando penetrantes. El loco. Hombre, son Crazy. Tirpitz. No, no, ha sido el Cleveland. Hombre, lo he El matado, tío. tirpi ha parmado ya, creo. Sí, lo he matado yo. Bueno, entonces, Lamero, el que Incendio. eres.
La mero encima. Ahora ha cambiado, hombre. Ah, es tú, si no eres lo mero. Está para el tirpío. Viene por mí el avión enemigo, ¿eh? Sí, estoy mandando cosas. Adiós. Piensa Coca-Cola. Bueno, no, por mí no, yo por el horne voy, tío. No me lo creo. Son para ti, Criminal. Ay, Criminal, qué poquito te he metido. Criminitan. Son demasiado rápidos, algo. No creo que te lleguen. ¿El qué? ¿Te han dado al final? ¿El qué? ¿Torpedos? No. No, no, el bombardero. No, 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 no. Ah, vale. El que me está disparando es el destructor. Vale, está dentro del humo. Toma, le metí. Dentro. Otra vez me metió fuego, increíble tú. Va en marcha atrás, ahora mismo no me puede dar. El tío debe de estar detrás de la isla esa grande. Yo no sé mi Atlanta pero no le dispara, tío. Ahí viene la bomba de la. Me acabo de ver un destructor. Pues están muy lejos mis cazas. Tengo que enviarlos a la base. Venga, muérete ya. Han dejado. Ahí estamos. Venga, muérete ya, Cripta. Está durando demasiado. Adiós. We've destroyed an enemy cruiser. Dispara muy bien el barco. O sea. Es preciso, sí, ¿no? Sí, otro día, otro duro día de trabajo, la verdad es que sí. Madre mía, llevas dos y yo dos también. 61.000 de daño yo. No veo mucho, pero. Tampoco se ha terciado mucho la partida. Había muchos disparos de muy poco de. El portaavión está por aquí ya, tío. Voy a Hostia, ver. está aquí al lado, Al lado mío, Creo que voy a por No él, soy yo. Sí. Voy a por él. Está detrás de la Voy isla. a. De la Voy isla a grande. spotearlo. Píntalo a ver si se sale de ahí con una ratilla. Ahí va. No tiene caza, también me ayuda que lo mate. Qué malo, le he disparado. Si parece que va a parar el barco y ahora le dispara y va a tope, va como un crucero. Ahí tú mantén los poteados. Voy a tirarle Le bombarderos. tira la bomba y déjaselo por ahí cerca, ¿sabes? Para que se Sí. siga pintado. Toma, 4.000. Y se les spotea muy fácil, ¿eh? ¿A cuánto lo Explosiva. tienes tú? No. Toma, ciudadela con explosiva, tío. Ha desaparecido, ¿eh? Lo tengo ahí al lado, pero. Vale. Se acabó. Che, se acabó la ronda. 235.000 créditos. Para ser un portaaviones no ha quedado tan mal. El Fubuki saca cascada 4, ¿eh? Y el gachón. Se ha hecho una buena partida. Menos mal que no ha tocado gente medio competente. Vamos a ver. Voy a jugar con Tier 8 ahora. Vale. Ese.
¿Quieres que ponga tier 8? No, no sé, es cabrón que nos meten con tier 10. El problema no es, el problema es que nos meten con tier 10. Nos penaliza, ¿sabes? Por el pelotón troll y nos meten contra 10. 10 o 9, ¿sabes? Y ya de por sí nos mete con 8 por no sé por qué, por el barco que le da la gana a la máquina. Ya metiéndonos así, pues ya imagínate. ¿Ves lo que te digo? Vale. Algún 8 tiene que caer. No entiendo el por qué. Pero yo creo que es. Creo que es el destructor este, tío. No sé por qué. Tenemos 5 destructores. Me están gustando los. Me gustaría llegar al 8, tío. Al 8 ruso. Si no, espero que el 7 no se me haga muy pesado. Pero ¿Cuál es claro. el 8? El 8 es el. Bueno, no, el nombre no me acuerdo ahora. Sé que el 7 es el Kiev, Sí, pero el el 8 no siguiente lo es sé. el Tashkent, creo. Tashkent. Tira torpedos a 8 kilómetros, creo. Ya cambia, ¿sabes? Y son cañoneros, son bastante duros. General Quarters. Dice PS que el Kiev es muy bueno. El 8 el Tashkent. Sí, el Tashkent. ¿Tú qué llevas? El tío liberal, ¿no? Voy a pintar por aquí a ver qué pinto. Hombre, ellos tienen 3 destructores ninjas. Y nosotros tenemos 3 ninjas. Bueno, tenemos 3 y 2 de cañones. A ver cómo sale la cosa. Voy a ver si hago ya preparo lo del evento, tío. Para final de mes, de este mes, lo subo. No sé, no sé la verdad qué hacer, si máximo daño o alguna cosa de esa, porque es que si no. Es que tampoco, si tuviéramos la batalla de entrenamiento, nos dejara las zonas de entrenamiento, pues Ya. ya cambiaría la cosa, serían batallas que llegarían al uno contra uno, ¿sabes? Cosas así más interesantes, ¿no? Lo que podríamos hacer es, para que lo vean todos, matar a dos o más. O matar a tres o más, ¿sabes? Así, para que aparezca en el figurado en la lista. Claro. Ah, y me acaban de pintar. Para mí no. Pero vamos, no creo que tarde mucho. Voy a meter turbo para que vaya más rapidito. Tirpitz por aquí. ¿Cómo se va el Tirpitz? Nada. Me han pintado, ¿eh? A mí ahora también. O sea, tiene que estar por aquí. Mira, ya me ha disparado. Ah, ya está. Hay dos, ¿eh? Toma, ya te voy a dejar. Hachi Esos son tuyos. A ver si a ti no, ¿sabes? Porque esa es otra. Dale a toda la mira. Espera. Me mete fuego, tío. Yo le estoy disparando con explosiva, no le mete fuego, tío. Es patético esto, ¿eh? Sí, un poco. Aunque más que patético, desmoralizar. Hombre, claro que me he tenido que tirar el de este, ¿eh? ¿Lo tienes cada cuánto? ¿Cada 40 a 60 segundos? No sé, pero yo tengo mejores cañones que ellos. Venga, métete a saco, yo también voy detrás de ti. No, yo voy a girar ahora a la izquierda. Me van a torpedear seguramente. Bueno, tú puedes esquivarle. El Pensacola te tira de ti, ¿eh? Voy a tirarme el humo. Y si tiene cojones, que venga por mí. Toma, le he metido Me han tres. jodido la torreta, ¿eh? Es muy típico que te jodan las torretas, ¿ves? Y me siguen dando en el humo, ¿eh? Bueno, estoy muerto. Le jodieron una torreta, ¿eh? Estoy muerto. Me va a tirar torpedo.
¿Quieres hacer eso Buah, también, tío? ¿Estás me ha cerca? matado al otro, tío. El pensacola. Estabas cerca, tío. Tírale torpedos tú también. No he tirado torpedos, no tenía torpedos. Ah, ¿no? Mira, este acaba de hacer una tontería. Porque se piensa que me va a dar con los torpedos, pero yo voy a girar ahora. Lo tienes que hacer Y él se va a morir. reventarlo. Reventarlo, que tú con ese barco. Ahí va, ya está muerto, seguro. Está incendiado, además. Ahí va. El Tier 9 y el Tier 10 son el chasis del Cleveland, tío. El mismo casco, ¿sabes? O sea, el barco es igual. Más o menos. No, no, son igual. Son clase Cleveland. El mismo barco. Podías A girar que un me da el poco. del medio. Pero es que no sé por qué no te has metido en medio y has parado máquina. Es lo que No lo sé. yo intento hacer muchas veces esa maniobra. Gira ya, ya te da tiempo. Yo lo que hago es me meto en Vale. medio de la calle y paro máquina y espero que lo pasen los torpedos y ya luego le doy a toda, me muevo. No he hecho una mierda, tío. 6.400 de daño. Yo pensaba que había hecho más daño. Pues casi has hecho más daño que yo, casi. Tío, pero yo estoy muerto y tú no. Te queda todavía. Bueno. Por, te queda toda una vida por delante. Mira, ya han 3-3. perdido otros destructores. El problema es, ¿sabes el problema? A mí me ha matado el crucero, ¿eh? O sea, a mí el que más realmente me ha desgastado ha sido el Pensacola, que es el que me ha matado. Encima será hasta español, Samuel Sen. Puede ser. No creo, ¿eh? Hombre, Samuel Sen no lo yo que sea el tío sueco, ¿no? Puede ser, ¿no? Samuel Sen. Hombre, cada vez hay nombres más raros. El North Carolina no tiene nada más que hacer que pusear. ¿Qué cosas tienes? Este hombre va a marcha atrás, ¿no? Es Atlanta. Anda, íralo donde estaba el tonto este. Vas a intentar torpedearme, ¿verdad? Pues toma. Hazlo ahora. No. Venga, sigue, sigue. 3, 2, 1. Mierda. El último tiro. Voy a intentar torpedear por el medio. Entre las islas. Vale. A tomar por culo. Se piensa que lo he hecho por él, ¿sabes?
Hostia, un tirpi. Tenés que haber lameado el tirpi ese, tío. Llevo media hora diciéndotelo, pero con el micro muteado, así que no creo que me hayas Ah, tío. escuchado. No, te he escuchado. Estabas hablando, ¿no? Bueno. Pero, ¿por qué te muteas el micro? Porque yo, algunas veces entra lo que sea mi mujer haciendo ruido, no voy a dejar que se haga ruido. Ah, vale. Gira a la No derecha que sabes que te va a disparar, esa cola. nada, sí. Ya. Cuando te dispare con penetrante te va a hacer un hijo de madera. Ya está en ello. Toma, ciudadela. Mira, el tirpi se lo va a cargar sin, tío. Da igual, para él. Bueno, le te queda todavía 2000 puntos de vida. Viene un Sí, pero es tirpi, que... viene otro tirpi, ¿Dónde? Coño, Ah, ¿dónde? hostia, ahí. Encendió. Ayuda al Vale. destructor porque si no se lo van a cargar, ¿eh? Voy. Las torretas son muy Vale. lentas. Gira redondo, a ver si le puedes meter fuego al tirpi ese. A ver si él le tira torpedos. ¿Me está apuntando? A ver, te lo voy a decir. No, creo que no. Me Ha imagino tirado que estará torpedos. pendiente del destructor. Ha tirado torpedos. Ahí va, adiós, Tirpitz. Oh, adiós, destructor. Bueno, Ya worth eso es su trabajo, ¿no? it. El Cleveland este, no, el Atlanta. Está disparando por encima. Este barco tenían que tocarlo, porque este barco no es normal que ese barco dispare por encima de las montañas. Es que tiene Porque mucha parábola, no tiene, es imposible. O sea, ya te digo yo que el Es que cañón. es como un antiaéreo. Vete directo. Bueno, aunque el Atlanta tiene torpedos. A 7 kilómetros, El ¿vale? Nagato no. El ¿El Atlanta, Nagato? el Atlanta. De 4. No, sí, ya de 4,5. Que se ha parado, ¿eh? Ha Está desaparecido. parado para. Está parado. Te está disparando ahora a ti. Está haciendo el guarro. Lo voy a hacer todos los Atlantas. Disparar desde un. ¡Buenas! Ese Pedro, ¿qué pasa? Ah, qué mal. Penetrante. Sí. Pero toma, lo Carlito, encendió. buenas. Esto no creo que No pase. te escuchará, no te escucha, Pedro. Bueno, te escuchará dentro de un rato por el directo si lo tiene abierto. Sí, lo tengo abierto, pero tengo muteado el directo. No tiene muteado, así que Para... no te escucha. La partida está bastante igualada, ¿eh? Mioco. Vale. Y entero de vida. Te va a reventar, como gires te va a reventar. No tengo más remedio. No, lo fueras dado por ahí para las máquinas y más marcha atrás. Te ha dado penetrante, sí. Vete detrás de la isla, ahí no te puede dar. Ha girado, ¿no? Si gira, pierde las torretas. Eso es lo bueno. Nada, la tanta. Lo bueno para ti, lo A ver malo si... para él. Ha sido tonto. Si tenés, mira, tienes otro en la Atlanta. A tu derecha va a salir. Le tienes tiro a la Atlanta, ¿eh? Sí, voy a girar torretas. No, tenías que haber seguido así, tal como iba en diagonal y iba de puta madre. No, porque ahora va a girar las torretas y te va a disparar él. No gires del todo. Para que no le des Sí, el costado. No le voy a dar el costado, voy a quedarme así. Además puedo tirarle por encima de la montañita. Supongo que el Mioco ya no tiene el tanque. Bueno, sí, está disparando, pero está disparando al Kubuki. Bueno, y el Kubuki ese porque se pinta, yo no lo entiendo. Está muy cerca de la Atlanta. Coño, pues a 5 kilómetros, 5,5 me pinto yo con el Kubuki. Es que él no tiene la de la quinta habilidad, seguro. Ahora cuando Está el salga te puso invito, ahí. Pedro, estamos terminando la partida. Ok. Está el fuso ahí, no puedo seguir.
Vete hacia la isla. Da la vuelta y ves en busca de la Atlanta. Es que está el Vale. miedo detrás también. Coño, pero a ver Acuérdate. qué haces. Te vas. Yo prefiero ponerle pro al pulso que no darle al costado. No, ya, si estoy en, estoy dando prueba al fuso. No, pero esta partida tiene pinta de que... Es que estos de aquí, ¿qué hacen, Y el tío? Fubuki está disparando cañones con el motor roto. O sea, se lo va a cargar el Atlanta. Nada, me está disparando a mí. No, no, el Atlanta, ¿qué cojones? Le está disparando al Fubuki. ¿Eso qué son? Ahora, pero le estaba disparando al Fubuki. ¡Ay, Dios! El puso, ¿no? ¿Desde dónde me ha tirado? El puso desde ahí en medio. Ah, vale. Toda una penetrante y te ha reventado. ¿Pero tenía tiro desde aquí? Sí, tenía. Vale. Has ido todo el rato en diagonal, un poquito en diagonal. Entonces el tío ha disparado al bultos. Si te da, te da. Y te ha enganchado y te ha Seguro. matado. Bueno, me salgo, no vamos a salir, ¿no? A mitad de pelo. Se queda cuajado el juego, tío. Espero que haga una mejora de rendimiento porque esto. No creo, ¿no? Eso sería. Me moriré con esa gana. Me queda una Pues mejora de casi. rendimiento. Voy a poner este barco, a ver si le saco el por 2. Lo quito del medio, que me quedan nada y menos para. 151.000, tengo 144.000. O sea, haciendo una partida con la poquilla experiencia que tengo ahí. Hola, Carlitos. Hey, Pedro. Venga, ponte el... Ah, vale. Pensaba que te ibas a poner a Maggie. Un día le salió una partida buena, es raro, pero le salió una partida muy buena con el portaaviones. El día que quité los cazas y puse los torpederos. Le salió una partida bastante buena. Pues era una partida buena. Dice que una vez al año no hace daño. Eso. Y que lo poco gusta, lo mucho cansa. Bueno, Pedro se va de vacaciones, el gachón. Estamos otra vez con el socaco, joder. Ya vimos, está de vacaciones, ¿no, Pedrito? El martes. Y ya cuando empieces a trabajar ya, bueno, irás a turnos, ¿no? ¿O cómo? Sí, voy a turnos. Cuando entre, iré 2 días de mañanas y 3 de noches. Y La primera luego un montón semana. de días de vacaciones. Desde luego que vaya chollo trabajo. Yo trabajo. No, yo trabajo 19 días, después 12 en casa. Pues te digo. Yo quiero un chollo así también. Soldado 1324. Hola, papus. Buenos días. O buenas tardes, o no sé de dónde eres, si eres Buenas tardes, soldado. si eres de aquí de España o eres de Latinoamérica. Supongo que serás de España. Latinoamérica ahora es. Bueno, depende. Battle ¿De qué parte de starts. Latinoamérica? Es muy temprano. Yo vivo un poquito a la derecha, es que me gusta este lado. Siempre muero, pero me encanta morir en este lado. Me gusta más que el otro. Tengo ya mi piedrita y mi roca y donde muero siempre. De México. Tengo ahí bastantes compatriotas tuyos aquí en el canal de México. Ey, Pedro, métete detrás de la isla, hombre. Ahí te van a ver. Las 5 y 40 de la mañana, madre mía, ¿estás currando algo? ¿O estás despierto como los búhos? No, es que hay un compañero tuyo, además de México, que está trabajando y está. De vez en cuando se pone a ver el directo. Vienen torpederos, tío. Ya los he espantado. Ya los he espantado. Desayunando mientras ve, sí.
Aquí se está juntando bastantes barcos. O sea, está, mira por aviones, tío, ¿dónde está? No tengo tiro ya. ¿Qué juegan? Jugamos el World of Warcraft. Abajo tienes el enlace del juego. ¿Qué sé? Madre mía, el inglés. World of Warcraft, ¿no se llama así? No mucho, ¿eh? Bueno, pues dilo tú. Tú tienes un inglés más profesional. World of Warships. ¿Y no es lo mismo que he dicho yo? No, tú has dicho World of Warships. Wolf, que no es lo mismo. World of Warships. Claro, yo lo digo en andaluz. Creo que van a por vosotros. Se van a tirar los cazas al suelo. ¡Madre mía! No, venga ya, hombre, tío. Desde allí me ha metido ese tiro. No se lo cree ni. Tienes la supremacía aérea. Tienes la supremacía aérea y no sirves para nada. Madre mía. Es un fracaso. ¿Qué supremacía? Si me ha metido el acorazado, si a mí no me ha disparado los aviones. De hecho, lo acabo de tirar por escucharte y acabo de desperdiciarlo. Me ha metido la Maggie 20.000 puntos desde allí, desde Mordor, ¿sabes? Ah, ya sabes, lo de siempre. El Rechang RNG, ¿no? Yo al Chapallé ya le da la bienvenida. Venga, ya me voy de aquí. Ya no quieres morir en tu piedrita, ¿no? No, piedrita, no quiero morir. O sea, para 2000 de daño recibió, pues, casi la mitad, más de la mitad de la vida. No ha sido muy rentable, ¿no? Al Chapallé le he quitado la mitad de la vida. Madre mía. ¿Por qué no me salta lo del follow? Ahora. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar. Porque hay un amigo en mí. Pues, a ver cuando deja cantar este, que va a llover. Gracias por tu follow, picha. Va un poco jodido. Los cazas de él me han tirado al suelo los míos. No sé cómo, ¿eh? ¿Tiene tres cazas? No, tiene dos de cazas, pero yo no sé cómo ha sido que ha podido conmigo. Yo solamente le he podido tirar dos al suelo. Hacks. Anda. No ha dormido nada, pues, tío. Tienes que dormir. Vale, me he cargado ahí. Tienes que dormir. El dormir es importante. Y como diría el chavo del 8, la venganza nunca es buena. Mata el alma, la envenena. Carlito, no te rías que tú no sabes quién es el chavo del 8. No, pero como lo has dicho. Es que habla así, el chavo del 8. ¿Es verdad o no, Pedro? Así, así. La venganza nunca es buena, mata al alma, la envenena. Así habla el chavo, es que es un mito perfecto, grabado. A ver, qué gran se ha movido. Mira, se parte mira, el culo. Se parte el culo, ¿no? Es que no me mira, simpatizas. ¿Qué hace el Tirpitz? ¿Está bien callado? Le voy a dar duro ahí a la Maggie, que me dio antes. Dale duro. Lo que pasa es que en cuanto empiece a darle proyectiles, me va a empezar a disparar. Supongo. Oh, supongo que seguro. En cuanto le haga arder, verá. Que ya mismo no alcanzo, así que voy a tener que dar la vuelta. A mí me tienen detectado, así que voy a dar la vuelta, pero ya. Hombre, es que te has salido de la isla. Una vez te has quedado en la isla encallado, ya no tienes que salir. ¡Ya me están dando! Pues yo que está aguantando, sí, sí, vale. Cleveland. Joder. Vas a ver tú qué desgracia. Van a llover ciudadelas. ¿Qué horas son? Son casi la 1 de la tarde.
Son las 1 menos 10. Ahora mismo. Del mediodía. Me están dando. Tú corre. A ver si puedes. Es que no me tienen paciencia. Me termina de clavar una ciudadela. Mira cómo arde el tipi. Esta partida pinta muy mal. Oh, damn. Y si vamos, pinta a mal. Todos aquí. Y si vamos a capturar, que están todos aquí. Yo quiero cargarme el Cleveland. En cuanto me cargue el Cleveland. Es que tengo el tipi de costado, perfecto, ahí puedo disparar. Hay un Orcaín también, de costado. Vale, uno menos. ¿Eh? ¿Torpedos? Torpedines. Aquí la torpedo. A mí no me dan porque no tienen nada. Joder. Qué gracia hace, ¿no? Anda, mira. Bombarderos. Sí que caen lentos. Un cara va a disparar por delante, tú. Yo estoy muerto, ya. Yo me voy de aquí porque me están empezando a disparar. Ah, sí, ya, mira qué torpedos vienen hacia mí. Madre mía, el ataco, ¿no? Ya está. No, el Fubuki que hay al lado. Esperamos, yo tengo torpedos también, ¿eh? Pues tíralos si quieres. Pero tengo que ponerme de costado y tengo que... Ah, bueno. Tienes de costar ataco, bien. Tío. Métele, métele, sí. Crújele. ¿Me he disparado a mí? Voy a meterle un repasillo bien rico. Ah, pues está ardiendo el este. ¿Eh? Ya venga a subirme el contador. Mira el Fubuki, ¿dónde está? El guarrillo. Adiós al ataco. Guarrillo pelirroja. Mira el IP, 12 kilómetros. Lo tienes a 12 kilómetros. Estoy girando torretas. Está parando máquinas. Está parando máquinas. Yo le he disparado por encima de una montaña con una bala. A ver si le doy la gorder. 3, 2. Está de culo. No sé si le haré mucho. Me he tirado torpedos al hueco, a ver si viene con casualidad el... ¡Toma! A cascarla. Te la has cargado, ¿no? Te lo he dicho yo. Pero tío, está muy roto, ¿eh? Los acorazados están demasiado rotos. Venga, chao, soldado, que descanses, tío. Vale, hasta luego, soldado. ¿Me han pintado? A mí por el aire. Habrá sido un destructor, porque para el aire aquí no hay nadie. O el Nuimber que había para aquí también. Mira el Reaper otra vez. Pues yo el Reaper no tengo tiro. A ver si por aquí. No. A lo tonto, tengo 40.000 de daño hecho ya, Hayas matado a dos. Pues mira, a mí se me han quedado los aviones aquí. Mira los torpedos, mira los torpedos. Gira, gira para abajo. Sí. Torpedos. Estoy en ellos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que vienen! ¡Que vienen! A mí no me da. Ten cuidado. Me meto detrás de la isla ya. Turbo. A mí me va a dar uno seguro. A mí no. A mí creo que no, vamos. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí me da! ¡Sí me da! ¡No, no, 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 no! Justo se acaban. ¡Qué gilipollas, tío! Me deja sin vida. Pero cómo es posible, no, tío, cómo es posible estas cosas, tío. Solo me pasa a mí, tío. Como el Hiper siga de costado, va a flipar. O sea, a ti no te ha dado. No pongas. Me confía demasiado yo ahí. Y me he comido de los torpedos aquí. Ojo al Hiper, Ojo al Hiper. Y... ¡Pimba! Y mis balas van de relleno. Por si acaso. Voy a tirar hacia arriba. Voy a capturar, total. Tenemos nadie en su base. Me van a disparar, hasta el torpedero cuando me vea así me dispara con cañones, ya lo verás. Voy a bajar esto para abajo porque...
A un Mogami no creo que le dispare Voy a tampoco. minimizar un momento porque si no, Ay, no creo que le dispare con no cañones. puedo tocar esto. Vale, estupendo. Ya estamos. Torpedos. Hay un torpedo por aquí, ¿eh? Sí. Pobre Tirpitz, le van a hacer Venga, 5 a ver si hijos. llegamos a los 100 followers. Ya estamos a ¿Cuánto queda? 93. 93. A mí me sale 91. No, pues habrá ido uno. No sé, esto falla más que una escopeta caña. Teníamos 92, hemos bajado de modo otra vez de 92 y así hemos estado hasta llegar a 90 y luego 92. No sé. Esto falla. Falla mucho. Mira el Norcaín ahí delante. No me simpatiza. A ver, defender la base. Están capturando al destructor, tú. No sé, sí, ya, pero es que hay dos. Hay un Atlanta y un Iber que no van a hacer bueno, nada. Bueno, yo creo que voy a. Me parece a mí que voy a dar la marcha atrás, tío. Porque voy yo no me voy a enfrentar a un North Carolina sin vida. O sea, es absurdo. Ya le he quitado 9.000 yo. A ver, el Atlanta tiene radar, tío, podría activarlo. Está perdida, es matemático. Si me meto ahí, muero. Voy a intentar echar a la tela a este, me piro. Toma, ya está ardiendo. Hay una colonia muy buena que se llama Jódete de Lancôme. ¿Eh? Jódete de Lancôme. Jódete. Voy a dejar el hiper solo, tío. Yo voy a volver a cambiar la configuración que tenía antes de hacer daño y punto. Voy a Toma, quitar los ciudadela. Cazas. Ciudadela del Norte Grande. Los cazas son buenos tener, tío. O sea. Yo con los cazas no hago nada, me los tiran al suelo enseguida, no me sirven de nada. ¿Sabes que es una pasada? Pero hay habilidades para los cazas, tío, las tienes puestas, el comandante. La red. Hay habilidades del comandante para los cazas, Pedro. La tengo puesta. Pues haz pasadas. Me está tirando alto explosivo. Voy a volver a ponerme tres bombarderos y torpederos y verás tú. Ya me vienen torpederos. Ahí no me está disparando ni nada. Vale, estupendo. El minicaza salió por el callejón y yo no lo pinto. Quería tirar torpedo, me he puesto de costado, pero. A ver si usted lo mata. Me caza en tu culete, ¿eh? Sí, pero no puedo hacer nada. Yo le estoy disparando, pero claro. Serpentea muy bien. Es más, no sé si podré girar esto. Y encima se ha tirado hasta el humo. No, sí, ya, me va a matar seguro. A lo Ahí mejor van, sí, torpedos. A lo mejor no. Yo creo que sí, Vale, vamos, otro golpecito. Va, Javi. Mátalo ya, joder. Lo intento, tío. Espérame, ¿cómo? Lo intento. No es tan pues fácil. Si no lo matas tú, me lo mato yo. Hombre. No es tan fácil como parece. Es que ya te vale. Carlito. Voy a morir. Lo voy a hacer yo estoy muerto. Por España. Yo sé que estoy muerto. Yo tengo una inundación. Pero me lo bajo la mitad de la vida, tío. No tengo reparación. Y tengo fuego. Bueno, ahora se apagará. Sí, claro. Y la inundación también, ¿no? Se apagará. Hombre, claro. Por favor. Vamos a perderla porque. Mira, no el Fubuki. Fuck. ¡Ah! Me mató. Mira todos los torpedos que me ha tirado, tío. Te ha pillado el Tirpish. No, me ha sido la magia que me ha matado. A ver. No estoy muerto. Nos capturaron.
No me gusta perder, güey. No sé, ya, con un Kraken. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Hola, XD. Sergio Serán, ¿no? Supongo. Ala, lo que me ha costado. Hostia, hemos ganado de los Neboy. No me lo puedo creer. Holy shit. Bueno. 109.000. ¿Te ha costado? Tenía casi 3 millones. Que voy a comprarme. ¿Te ha costado el barquito y no puedo? Ostras, 109.000. Has perdido, ¿qué, ¿no? ¿Qué? 109.000. No, lo he palmado. Yo he perdido 13.000 nada más. De hecho, voy a poner otra vez el barco. Yo he ganado 101.000. Me han dado 5 reparaciones de las buenas, no sé para qué. Espérate, voy a ver si tengo alguna banderita que poner. ¿Te interesaría una de código del WoW? Que si me interesaría los códigos del WoW. No sé, yo soy contributor, si me los das. ¿Y eso de los códigos cómo se hace ver? Te dan unos códigos, pero seguramente son para cuentas nuevas. Ah, vale. Cuentas nuevas o cuentas que ya están jugando, de hecho. Vamos a ver, yo iba a poner banderitas. ¿Qué barco? Voy a poner el 8 otra vez. Vale. Vamos a ver. Créditos, 20% más de créditos. Tieso de bandera, 50% de experiencia. Menos 10% de reparaciones. Este de las secundarias. Y este no. Me pueden dar. Pero que son códigos. No sé, es que no sé. No te conozco, no sé quién eres. Yo, si quieres charlar, yo estoy en el TS de Wargaming. Cuando quieras, entras, me buscas Javito36. Y hablamos. Venga, pon ese barco, Pedro. Está claro que Pedro no tiene el día bueno. Está con la regla. El día bueno de barco de. ¿Ves? Y se lo pone otra vez. Son para moneditas del juego, para doblones. Hombre, si me los pasa y los puedo repartir aquí en el canal, estupendo. Pero claro, esto es servidor europeo. Vale, estupendo. Eso, si quieres entrar al TS de Wargaming, entras al TS de Wargaming. Otra vez el Sokaku del Antre. Y ya lo charlamos y ya nos conocemos y hablamos. Qué cosas, Pedro. De hecho, haré un evento. Quiero hacer un evento para final de mes. Tengo que a ver si lo preparo. No sé lo que hacerlo. Si el que mate dos o tres barcos o máximo daño. Bueno, máximo daño no, porque. No, tiene que matar, tío, un print de pantalla y un mascoñazo. No sé, máxima experiencia o lo que sea. En batalla. Ah, pues en una batalla de dominio se pone a capturar y ya está. No hace falta que mate a nadie. Voy a ir a. No sé, voy a hacer el loco, el crazy boy. Me voy a ir a la derecha. Y pegado a la derecha. Vale. Voy contigo. Pero Sergio, eres. Supongo que te llamarás Sergio, ¿no? Puesto Sergio, me imagino que sí. ¿Que eres de España o de Latinoamérica? Pues si eres de Latinoamérica, me viene bien también porque se la doy a cualquiera de los que tengo del canal de México, que hay unos pocos. Bueno, voy a hacer la guarrada. Voy a lanzar los aviones a buscar su portaaviones. O sea, vas a hacer la técnica de Kaito, ¿no? De España, ¿no? Bueno, ¿y por qué no juegas, tío? ¿Te has quemado ya del juego, ve? Pregunto. Pues nosotros estamos aquí en directo por las mañanas de 12 a 2 y por la tarde de 8 a 10. Y los fines de semana depende. Lo mismo lo hago de 8 a 10 que lo hago de 10 en adelante, hasta que me aburra.
Ya tú, estamos en feria, estamos aquí pegados a los barcos. De la feria de mi pueblo el fin de semana este. Empezó ayer. Voy a tirar los aviones, tío. Ya mismo se pintan los barcos aquí pegados. No sé qué han tocado en el juego, tío, que ahora los barcos se pintan súper cerca, tío. O sea, no te da opción a huir. Para eso está Pedro. Espotea. Si no tienes el TS del Wargaming, si no tienes el TS ahora cuando acabe partida, te lo pego ahí en el... Ahora se lo pego yo. Bueno, ahora te lo pega Pedro. Te lo regaló Nvidia. Ah, te compraste una gráfica, una placa, ¿no? De Nvidia, y te lo regaló. ¿A que sí? Una placa. A un procesador, una serie nueva de Intel. Una serie 6700, eso. Oye, ¿sabéis que hay un ordenador tan pequeño como una PS4? Bueno, más pequeño, todo. ¿Que una PS4? Y es mejor que mi ordenador, y tu ordenador también. Puede ser. O sea, te das cuenta que los portátiles llevan micro RAM, llevan una RAM más pequeña. Y sí, puede ser. Tenga un procesador. Bueno, mucho mejor, puede llevar un procesador. Tampoco va a llevar. Mira, te iba a hacer lo mismo, qué cosas. Sí, una Linguare puede ser, sí. Pues yo creo que voy a hacer como el que gira, ¿sabes? Porque vienen aviones, me está disparando el pinche mandrágora aquel. Y vienen tres acorazados por detrás. Los aviones no te preocupes, tienes lo del... Tienes eso que puedes derribar aviones, ¿no? Sí, no, si yo por los aviones no. A mí lo que me temo es los acorazados que me están disparando allá. Eso es lo que los pinches aquellos que me están disparando. Hombre, es que ven a un Mogami y ya pues le dan fuerte, hombre, ¿sabes? No, ya no es un Mogami, ves un crucero y ya está. Los pendejos esos. Pinche huevones. Mira la Mavi, está más incendiado. Hombre, los Alienware son portátiles hechos para jugar, pero yo te digo una cosa, donde se ponga un PC de sobremesa que se quiten por... ¿Tú te crees que una 970... que va en un portátil va a ser mejor que una 970 que va bien alimentada en un sobremesa? Venga ya, hombre. No me digas que... Ya te digo yo a ti que el Alienware ese te va a durar un año y a mí me va a durar el PC unos pocos más. Eso es matemática pura, tío. Es una cosa que está muy guapo porque el portátil te lo puedes llevar a cualquier sitio, pero es lo que yo te digo, es imposible que... Ahí tienes, mira, ahí te ha puesto Pedro el TS de Wargaming, por si no lo tienes para cuando quieras entrar. No hace falta contraseña. No tienes ni que poner contraseña ni nada. Entra y ya hablamos lo del código ese. Pero vamos, que es una pena que teniendo cuenta no juegue. De hecho, hay muchos españoles jugando, ¿eh? Ya me disparó el fuso. Me disparó con explosiva el fuso, ¿sabes? Ten cuidado, que te vas a chocar. Sí, no, ya. Bueno, me voy a chocar yo. He tirado el torpedo. Yo no me choco. Tú no lo sé. Tampoco creo que te choques. No, que nos íbamos a chocar. Yo tengo una GTX 960 con 8 GB de RAM y un 7. Vale, un 6300, un i5, ¿no? Ah, un i7, 6300. Claro, y te la han regalado por la placa, me imagino. O por la 960. Hombre, la 960 va muy bien. Ya han sacado la 1060 con un 6 GB de RAM y tal. 1060. Sí, la 1060, la 1070 y la 1080. Son las nuevas gráficas que tiene. Interpreto que será Dios, ¿no? Es un engaño, como todo. Ah. La han mejorado algo más de rendimiento, la han hecho que consuman menos de potencia. Bah,
sacar dinero, lo que se quiere, lo que quiere decir claramente marketing puro y duro de Nvidia, a saco. Sí. Como los móviles de hoy en día, ¿no? Sí, me sigue eso. Todo marketing, tío. Lo único que hacen es sacar una serie nueva, empeorar los drivers de la anterior, ¿sabes? Para que la gente se tenga que comprar las gráficas nuevas. Sí. Las 1000 son carísimas. Ya te digo, yo tengo una 970 y a mí me tiene que durar unos pocos de años. Y con la 970 juego a todo, no me hace falta. Y si no la puedo poner en ultra megabyte, lo pongo en medio. De hecho, hay juegos como este que lo pongo en alto, juego en alto, pero es que va tan mal el juego de rendimiento que da igual lo que le ponga. Vamos perdiendo, ¿sabes? O sea, el flanco izquierdo aquello entero. Mira, el portaaviones donde está. Voy a esperarle. Señor Pedro, el portaaviones. La gráfica 1080 puedes palmar tranquilamente 800 pavos, 700 pavos. Estoy yendo a por él. Ah, digo que si está en movimiento. Está a marcha atrás. Ah, mierda. ¿Seguro? Mira al tío reculando, vaya cobalde está hecho. Claro, no, habla el que me enseñó esta técnica. No te veré mis secretos, son tácticas. Cuando dime, las usas tú son tácticas, ¿verdad? Dime que no es efectiva esa táctica. Hombre, pues claro. Si no das el costado, ya de ver. Exacto, nunca das el costado, te puede meter daño, ¿no? Pero ya no va a ser el mismo daño el que te meta, seguro. Hombre, si me ayudaras con el de crucero este, te lo agradecería, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El de la izquierda? El de la izquierda, claro, el que estoy disparando yo. A mí me costó, vale, a mí me costó la mía 770 pavos. Es la Gaming 1 y me la regaló mi parienta. Para los reyes, ¿no? A ver, ayudado. Dice Toponoto, le digo a mi parenta que me pilló una gráfica de 700 pavos y me corta los huevos. O sea, serías un hombre castrado, ¿no? Esta partida la está capturando en la base, ya. Y vienen los torpederos a por mí. Lo he dicho antes, pero la gente pasa de día a defender. Que hagan lo mismo que antes, ¿no? Sí. Así, vamos a perder la partida, eso está claro. Mira, como a ti te pasó una vez, ¿no? Que dijiste todo el rato, a base. Sí, sí, fue en este mismo mapa, tío. En este mismo mapa, tío. Además, estabas viéndolo tú, iba con el Orneboy. Toma el Nagato. Es patético, ¿no? Pero es así. Que le follen ahora, ¿no? Ey, Pedro, ¿cómo vas? Dice castrado, pero. ¡Me están poniendo a caldo! Dice castrado, pero con una gráfica de 700 pavos. Pues sí. Tengo al Atago y al Benson disparándome. Pero tú con la secundaria eres capaz de matar al Mahan, tío. Tú te pones a rango de disparo y eres capaz de matarlo, ¿viste lo que te digo? Lo que está claro que esta partida es palmera, vamos. El tirón. Sí. Vas a palmar dinero otra vez, Pedro. ¡Mierda! ¡Estoy muerto! Bueno, igual parece porque no dispara, tío. No lo sé. Oye, pero ¿qué equipos nos tocan, tío? Los mejores del servidor. ¿No lo estás viendo? Por favor. Eso, señor York, da igual. Ya sí. Dame el costadillo. Nos tocan los mejores equipos del server. Nada, que no nos rompan el barco y se acabó. Bueno, menos a Pedro, que se lo han roto.
Mira la cadena. Qué cerquita que está. Ya para máquinas, tío. Acaba de palmar el que había por ahí. ¿Quién? El que había aquí. ¿Qué ha hecho? Si llego, le hago una al Ajo Akbar. ¿Al Ajo Akbar? Sí, sí. ¿Sabes lo que es, verdad? Hombre, vienen bombardeos. Un golalá, le hace un golalá. Me gusta más el golalá que el Ajo Akbar. Es más bonito. Mira cómo palman sus aviones. Ah, tío, no me ha dado tiempo. Se acabó. Palmao. Madre mía, no puedo jugar con este barco. Aloha Snack Bar. Aloha Snack Bar. Eso es lo que has puesto, ¿no? Snack Hola, Bar. 30, 90.000 más que palmao. Pobrecito Pedro. Bueno, vamos a jugar con otro. Pero es que estamos perdiendo las partidas, no te lo quiero decir, Pedro. Pero estamos perdiendo las partidas porque te estás poniendo el portaaviones. No sé si te habrás dado cuenta. Vamos a cagar en algo. Pues tú cagas en lo que quieras. Que, oye, y la paella del otro día. Me manda el tío por WhatsApp una foto, el tío ahí. Ahí con un selfie. En la hoguera haciendo la candela. Y luego otro selfie en la piscina. Para darme envidia nada más, ¿sabes? Digo, ¿verdad? Vaya selfie que se me hace el amigo. Voy a cambiar yo el barco para que veas que... Bueno, te vas a poner a Maggie, ¿no? Sí, es la última, si no pasa nada. Venga, voy a poner otra demo, Gami. Vamos a ver cómo ahora ganamos. Y si no ganamos, es porque sí, mi barco... Miguel, un momento, hombre. Y si no ganamos, me pongo el tier pitch y verás tú cómo ganamos. Hombre, el premium... Es que... Va, ¿eh? El premium... Te estoy hablando por el TS3. Sí, pero estoy abajo. Lo tengo sin voz. Ah, tier 8. Hay tier 9 también. Vale, te estoy viendo ahí. Sí, sé que se canjea, ¿vale? Pero es que lo tengo el TS muteado y si... Pero ¿cómo se canjea? A ver. Hombre, él me da una numeración y tú la metes en la página de Wargami, lo de los códigos y ya está. Ah, vale. Hombre, pues lo sortearé, ¿sabes lo que te digo? En el canal. ¿Qué es para cuentas nuevas o es para cuentas ya cualquier cuenta? ¿Sergio? Bueno, ¿para dónde pegamos aquí? ¿Tostioso? Pégamelo si quieres ahí. Dando morro, vamos en, a ir. En privado. Y ya lo... Lo copio yo y ya se lo paso al que sea. Action Stations. Y hacemos un sorteo. Te ponemos como patrocinador. Este mapa no me gusta, tío. Encima, tier 10, tío. No hay que capturar, el así Mogami. Que pienso que el Mogami va a caer, pero bueno. Sí, ¿no? El Mogami. Alguien está poniendo un barco que nos está metiendo con quien no toca. Y ese eres tú, porque yo cambio a portaaviones y sigo muy igual de mal. Sí, hombre. ¿Tú has perdido la partida? El Mogami ese, a ver, esto ya. Pues ya ves tú que el otro día vendí el hostia, que me estrello. Vendí el New Orleans. Vamos, ¿no? A ver, Baltimore este va a ver tú. Va está... a chocar con los dos. El mío está borracho, el tío. Ya me lo has pasado por privado, ¿no? Ahora cuando acabe la partida lo miro. Ahora después me pasa el número, Javi, y este y hago un grupo de WhatsApp de la peña más asidua. El número... Hombre, el que quiera entrar en el grupo de WhatsApp, que ponga su número ahí, de teléfono, en el chat. Y ahora hago un grupo de WhatsApp. Ya me han pintado, ¿eh? ¡WhatsApp! ¡WhatsApp!
Voy a dar la vuelta, pero ya. Ya mismo me están disparando los acorazados. ¿Dónde? A mí me han pintado, hay un destructor aquí, ¿eh? Ya te lo digo. A mí me han pintado los aviones. A mí también. Pues será el avión que me ha pintado. No sé cómo, bueno, sí. Está a 8 kilómetros. ¿Tú no ves al lado de detectado arriba que lo pone? No sé, yo no soy un tío muy básico. Yo voy a saco, Paco, y poco más. Yo no me pidas tú en el inglés como... Tendrá torpedos para allá, por si algún destructor viene. Se acerca. Toponoto. Voy a coger la libreta de avión puntal. Y apuntando. Detectado, hay un destructor por aquí. To. Toponoto 656 39 95. No lo diga, no lo diga en voz alta, en el vídeo que después se queda. Da igual, está puesto en el chat. O sea, el que esté viendo el de eso lo está. Ya, pero el que no vea el chat, que no está en directo, pues no tiene por qué saberlo. Santi. Vamos, digo yo. Ay, 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 lo que viene por aquí. Hombre, si está poniendo el número en el directo, no creo que le importe hacer un grupo de WhatsApp. Y como está en el grupo de WhatsApp, lo mejor ya. Joder, lo que viene por aquí. ¿Alguien me ayuda? No, ¿verdad? Mire usted, buenos días. Le llamo de la compañía Molestar. Quiero venderle un... Molestar. Sí. ¿Quiere usted fibra óptica máximas revoluciones? Me salgo. Torpedo, me salgo. Torpedo support. Torpedo. Torpedo deadhead, dice. Pero si yo soy español, me porque me lo dice en inglés. Y llevo un barco japonés porque me lo dice en inglés. Bueno, hay libro. Me he salgado, no sé cómo. Hay un torpedero por aquí. Por aquí. Sigoro. Bueno, a mí ya me disparan los... Un G-Ring, seguro. A la suerte que tengo. Voy a tirar torpedos para allá. Por si algún destructor de destroyer. Toma, Ciudadela del Montana. Esta partida me gusta porque no voy a hacer una mierda. Me encanta, un mapa tan abierto con un crucero que no tiene alcance. Ya empieza a tocar los huevos el Giri. Lo que voy a hacer un botón, un enlace o algo ahí para que todo el que quiera entrar, que me deje el WhatsApp, ¿no? En el canal, ¿sabes? Abajo. Mira, el portaaviones. Pongo un mensaje y todo el que quiera entrar, pertenecer al grupo de WhatsApp, cuando haya streaming o algún evento, alguna cosa, enterarse. Aparte me puede seguir en Twitch y eso. Anda, mira el destrutulillo. Venga, Can Pedro. Vente para adentro. Esa es una táctica que tiene a Pedro, que es de un viejo amigo, se llama Kaiser. Táctica de freno mano. O sea, ya no utiliza ni la marcha atrás, ya es freno mano y es donde salga se quede clavado, ¿sabes? No es buena idea quedarse aquí, ¿verdad? Tómalo, Jan, cómo ardes, lo Jan, ¿eh? Tómalo, te está mirando mal el Montana. Tómalo, Jan, ¿a mí? Sí. Yo este... Hombre, a mí es normal que tengo muy mala suerte. Bueno, al menos en el otro lado. Buenos días, Jack Lance. Hombre, señor Jack Lance. Hazlo. Oye, ya, que si... Hostia, ya me ha metido una ciudadela, me ha enganchado en la uña del pie y me ha metido 15.000, tío. Oye, escucha, ¿y qué nombre le ponemos al grupo? El grupo que le vamos a hacer, algo relacionado con el canal, ¿no? Algo así, rajeos, ¿no? Diarios. Rajeos diarios, bueno, rajeos...
puede llegar, como no pongas un nombre, así por ejemplo... ¡Ah, toma, dos ciudadelas al Baltimore que le he hecho! Dice Toponoto, putas y barcos. Putas y barcos. Podía ser, pero no sé. Mira, mira, ir al Baltimore que pronto que va a dar la vuelta. Dos ciudadelacas que le he hecho. ¡Ven pa' aquí, bonico! Va, me muero, me muero. Me muero. Lo sabía, es que me daba, tío. Otro daño fuerte me ha hecho. ¡Ven pa' aquí, bonito! ¿A qué te lo robo? I have a one present for you. Estoy muerto. Mierda. El Montana me está disparando, me ha metido otra ciudadela y me va a destruir. Tira para adelante, no sé qué rápido vas a caer. Mira, mira, mira el Baltimore. Hello, Baltimore. Voy a morir. Lo sabéis, ¿no? Sí. Si sigues así, sí. No, no, voy a morir. Con... No, eso es seguro. Al menos tira torpedos. Sí. No puedo. ¡Se ha quedado un pelo! ¡Se ha quedado un pelo! Si tiro torpedo me voy a poner de costado al... Al mandingo ese. Adiós. Esta sí que te mata. No, aprobado es complicado que me mate. Hombre, tal y como está la penetración aquí. Bueno, voy a tirar los torpedos. Me van a matar antes de tirarlo, ya verás. Lo voy a intentar. Todo por la patria. ¡Españoles! El Baltimore se ha quedado clavado. ¡Baltimore! ¡Al hoyo! ¡Morí! ¡Ah, is dead! La verdad es que sí. Mira, mira, compadre del Montana. Es un barco. ¡Montana! Es un barco. Ahora te toca a ti. Se va a comer torpedos. Se va a comer torpedos. Se lo come el güey. Se lo come. Se come torpedo, se va a comer 3 sí, torpedos, sí, sí. 4, 3, señores, hagan juego, señores. 3 como mínimo, 2, adiós. 3, ha muerto. Ha hecho una rejoca. Entre los dos lo hemos soplado. He hecho un olala. Bueno, en toda regla. Next tirpiz. Vamos a saco. Voy a escribírselo ahora en el chat. ¿Cuál amague? ¿A quién le zurramos primero? ¿Cuál es el más blandito? El amague, ¿no? Pues vamos. ¿El amague más blandito que quién? ¿Que el tirpe? Sí. Sale Montana. Ahora sí. Antes igual era más blandito el tirpich. Hombre, Pedro, como vas tú, te van a hacer a ti... A ti sí que te van a hacer una buena caricia como te engancha. Te han disparado ya, ¿eh? Torpederos vienen hacia aquí, creo. Uy. Mira, mira lo que me han disparado, que no me ha pegado ni una. Uy, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora échate pomada. Ey, vente para adelante, va. Escúchame, échate Viva por U para que no te duela el pecho. Venga, Pedro, para adelante. Vale, el tirpi que es hecho Viva por U y que es hecho una buena mandonga de vaselina, que le va. Venga, que se pone de lado. Quiere ponerse. ¿Dónde vas? Pues ven aquí. Espero que me superéis en daño. Yo he hecho 74.000 con el crucero, Joder. He hecho 5 incendios. Me he cargado uno. Hay un amigo. ¡Oh! ¡No ciudadelas! ¡Pobrecito a Maggie! ¿Qué le ha hecho? ¿Un Pufai? ¡Un Pufai! Llevo ya 79.000 de daño. 79.000, me ha superado por 5.000, o sea que puede ser que ya. ¡Oh, Dios! Cuidado con no estoy muerto. Cuidado con el Izumo, Carlito. Sí, pero no tiene tiro ya. No, aparece por la izquierda. Ese va para tu encuentro, O sea, si paras máquina, a lo mejor te tardas en encontrártelo, Mete la marcha atrás, Señor Pedro. Mira a Pedro cómo se quita en el medio, Ya está utilizando la táctica evasiva de... De Gran Kaiser. De Gran Kaiser. Vamos a palmar otra partida, tío. Es increíble. Toma, 23.000. Pero venga, venga, que se me pone ahí de costadito. Venga, Pedro, métele. ¡Hello, Tirpi! Madre mía, claro, le han hecho una detonación ahí en toda regla. Te han deleteado. Sí, el puto Izumo, ¿qué hacía ahí dentro? Te lo dije.
Da marcha atrás, no me ha hecho caso. Te ha dado el zumo, un zumito de Da piña. igual. Ha sido worth it. 23.000 de una salva. Sí, es súper random. San NNG, RNG. Bueno, tú estás de costadillo, ¿eh? Para que te metan ciudadelas y tal. Y ahora el Hiper se va. No, Inderburg, es el Inderburg. Pedro, afloja un poquito, a ver si engancha el Izumo del lado, que va a salir del lado perfecto. O sea, ¿lo veo o no? Está, va a salir ya mismo de la montaña. Sí. Gira un poquito a derecha, que le pilles con todos los cañones. Y prepárate y le metes worth it, como dice este. ¡Hacele fufai! Adiós al Hindenburg, este está muy muerto. Adiós, Hindenburg. Di adiós. Venga, ya lo tienes. Apunta bien. Va toda máquina. Bien. Te lo puedes cargar, si lo enganchas bien. Se ha muerto. ¡Cala! Se ha muerto. Y el Inderbud es duro, ese barco, Sí, es como un acorazado. Es un crucero pesado. Sí. Y aparte que dispara súper rápido. Sino que pone Stop Main Up North. No sé quién se lo pone eso. Viene un crucero por un destructor por la izquierda, tú. Se ha tirado el humo. Te va a disparar seguro, Pedro. Bueno, pues yo me voy a poner la Maggie. Me voy a poner la Maggie. Graso error de la Maggie, vuelve a ponerse de costado. Destructor, destructor a 6 kilómetros, Pedro, te está ya disparando. Ya lo veo, ya lo veo. Ya qué, hombre. Gira otra vez a derecha. Dale el culo, ya te habrá torpedeado, Estoy metiendo con las secundarias. Sí, pero como te haya torpedeado te va a hacer un hijo de madera. Sigue así, tal como va. Pobrecito. Como sea la secundaria del alemán de Tier 10, que son más malos que la peste en lata. 200 y pico en pasto. Mira el daño, tenía 3-4 mil de daño eso, con un tier 10. Patetic. Está parando barco, Tira a izquierda, Pedro, que le está dando el costado. Era Maggie, te va a meter. A cascarla. A Maggie te va a disparar. A Maggie te va a hacer un reporte anal. Sí, pero me lo cargo. A la Maggie me lo cargo. Bueno. Nunca digas de este agua no beberé. Venga, acelera a tope. Uy, dos incendios. La barbacoa. Bueno, hay que pensar un nombre para el grupo de WhatsApp. ¿Qué te he dicho yo? Hombre, vamos a ver, Pedro, con 500 puntos que tenía de vida, si no lo matas pegándolo en un escupitajo, mal vamos. Bueno, Pedro, ¿qué tienes que decir al respecto? Que llevo 4 muertos y 103.000 de vida. De muerte, por ahí. Se ha puesto nervioso y todo. ¡Hala, hala! Adiós, Alexex. Lo has metido contra la pared. Y lo están violando. Vale, solo quedas tú. No lo ha hecho nada al Baltimore, tío. Con penetrante, increíble. Y plin, plan. Bueno, otra partida palmada. Me encanta que los planes salgan bien.
Me encanta. No quería hacer esto, pero tengo que sacar el tier pitch. Hay que sacar la artillería pesada. No, ya no voy a sacar más este barco. Claro que entre el portaaviones y Pedro y el... Anda, mira, me he quedado el primero. Y el Mogami maldito. Tres partidas consecutivas con el Mogami. Ya me da susto jugar con él. Voy a cambiar. ¿Y ahora qué barco? Ah, vale. Voy a mirar el TS, sí. Hombre, menos mal, he recuperado 25.000. Ah, pero los códigos, los dos, entonces, ¿cómo que son 45 pavos? No te comprendo. Que tienen un precio de 45 pavos. Espérate, a ver, que me apunte el número de teléfono de Sergio. ¿Dónde está? Uy, no lo veo. Creo que mensaje borrado o algo así. Ah, sí, pues entonces ya no puedo ponerlo en el grupo si no me pasa Javi el número. ¿Qué va a hacer tú el grupo, Javi? Hazlo tú, Pedro, si quieres. Me digo. Javi, vi. Espérate. Ha caído la silla. Es que si cierro el si minimizo el juego, no puedo. No puedo hablar por el tiempo. No, no me escuchas, Pedro. Y tengo el juego tengo el juego minimizado. Minimizado. Voy a copiar los códigos de este hombre. Bueno, entonces el número de teléfono te lo has apuntado tú, porque yo he tirado a apuntarlo ahora y no puedo. ¿Va a hacer todo el grupo? Ya la ha minimizado. Vamos a ver, Pedro, estoy con el mensaje de este hombre. Me va a pasar dos códigos que al parecer valen. Tienen un valor más o menos 45 euros. Yo supongo que serán. Me los pasará gratis para repartirlo. O sea, si es así, pues... Bueno, pues escúchame, el grupo de WhatsApp, ¿quién lo crea? Créelo tú, si quieres. Créelo tú. Lo creo yo, el número de teléfono de este se ha borrado. Bueno, yo lo tengo aquí, el toponoto lo tengo aquí apuntado. Vale, pues cuando cree el grupo, te pongo de administrador y lo metes tú. Vale, eso es el problema, que yo no sé, tengo ni idea ni cómo se mete la gente en el WhatsApp. Pues ahora me lo pasas tú por WhatsApp por privado a mí. Sí, ahora yo te paso el número. Vale, chachi. Pues haré un evento, yo qué sé, mañana viernes. Por la tarde, supongo, ¿no? ¿Qué viene mejor, por la mañana o por la tarde? Por la tarde, ¿no? Yo mañana por la tarde no estoy. Mañana Pedro no está por la tarde. No sé, lo pondré un mensaje en el canal y lo hacemos el sábado por la tarde. ¿Tampoco está el sábado por la tarde? No lo sé. Me cago en Dios, macho. No lo sé. Yo mañana tengo paella a partir de las 7 de la tarde. Y el sábado no sé qué haré y el domingo tampoco. El lunes sí que estoy. Ahora el martes ya me voy. A mí a Sergio dice que por la mañana le viene mejor. ¿Le viene mejor el qué? El sábado por la mañana. Pues el sábado por la mañana, perfecto. Vale, el sábado por la mañana a partir de las 11 o las 12 de la mañana. De manera lo pondré. Lo pondré en el canal abajo. Bueno, ¿qué nombre le ponemos al grupo? No sé, ponle lo que tú... Pero tiene que poner algo relacionado con el canal, que se vea, porque es para que la gente sepa... Lo que sí puedes copiar el banner del canal o lo que sea, de Twitch. O no sé, tío. Piensa lo que tú creas. Como en las tabernas de los puertos, eso de los barcos, o sea, donde van los marineros a beber cerveza y eso. Y ron, ¿no? ¿No, Pedro? ¿Qué? ¿Cómo? Las tabernas donde iban los navegantes, ¿no? A los puertos. ¿Cómo se llama? ¿Taberna? ¿O cómo le ponen? Ah, no, era taberna.
Ponle la taberna de Javito, por ejemplo. Porque putas y barco no le vamos a poner, tío. No, ¿cómo le llamaban antes a las putas? No me acuerdo. ¿A las putas? Sí. Pues no sé, tío. ¿Rameras? ¿No? ¿No eran rameras? ¿Qué de coño? No, espérate, que me acuerde yo. ¿Meretrices? Me estás estresando, me estás estresando. ¿Meretrices? ¿Meretrices? No, llamado de otra manera. Espérate, déjame que me acuerde. Mujeres de la vida. Ven poniendo la partida ya, hombre. Mujeres de la vida. Dale la partida, hombre. Sí, porque Pedro tiene está senil. Desde que le han hecho la puesta a punto se levanta todos los días armado, ¿sabes? Pero senil de la cabeza. Se me va la sangre al otro lado. Se te va la sangre a la cabeza de abajo. Mujer de moral distraída. Podría llamarse así. Eran mujeres de la vida, mujeres de la calle. Pero está buscando otro nombre que no sé qué nombre estará buscando. Yamato. Bueno, pues los códigos. Los códigos esos que son, ¿lo sabes? 1000 monedas, 2000 monedas, un barco premium. Hombre, ¿estás listo? Pásame tu número también, ¿no? Ahora te lo paso. ¿Es Sergio? ¿Sabes los que llevan en cada código? Te lo paso por Twitch. Un susurro. Twitch. Ah, vale. Ahí lo tienes. Ok. Ni idea, no te ponía nada, no te decía. Normalmente te suelen decir en los regalos qué tipo de regalo es. Si, como te dice, un barco premium tal y tantas. Es que date cuenta que si sorteamos los códigos, yo no sé lo que lleva. Battle starts. No sé lo que le estoy dando al tío. Lo mismo le estoy dando, yo qué sé, una granada frac. Sabe Dios. Pero son códigos sorpresa. Si valen 40, si tienen un valor aproximado los dos, que serán la mitad, supongo, mitad 50-50, de 20 y tantos pavos cada uno, digo yo que tiene que ser un buen regalo. Por lo menos un barco premium y algo de moneda o alguna cosa de esa, seguro. Yo estoy corriendo muy para adelante. Fubuki, Kabarov, Genin. Vale. El Kabarov es que es anti tú, ¿eh? Anti yo, ¿no? Anti de crucero. Sí. De crucero, ¿eh? Le voy a preguntar a Delro, que es el community coordinador, ¿sabes? Le hablaré por Skype y le preguntaré, oye, Delro, ¿tú sabes los códigos random estos que vienen con las placas, no? Porque sé que era con la gráfica o con placa, una placa de NVIDIA, ¿no? Seguramente. Le preguntaré a ver si él tiene idea o se puede averiguar más o menos lo que es. Detectado. Yo no, todavía no. Voy a intentar la captura, ¿sabes? Está capturando ya, tú. El Yamato ya me ha disparado. Desde a tomar por culo. Está capturando, lo tenemos ahí. Gira. Perfecto. Fuah. Se habrá dado cuenta que no está capturando, ¿no? Hostia. Venga, recarga ya los torpedos, tío. El Kabarov que está en A. Lo has visto, ¿no? Sí, pero yo tengo un destructor aquí. Y no tienes ni idea de cuál es, ¿no? No. Y el humo le dura, así que ruso no es. Tiene que ser un destructor o americano o japonés. No, si el ruso está en el otro lado. Pues entonces es un japonés o un americano. Fubuki, Walgerin. Yo creo que es el Fubuki. Yo he tirado torpedos ahí. Sinónimo de prostituta, ramera, fulana. Fulana, furcia. Ese puede ser que sea uno de los. Zorra, puta, meretriz, coima.
Pelandrusca, Buscona, Pingo, Mantenida, Mesalina. Joder, ese es el Oscar diccionario. Detectado. Mira, ahí está. Toma, se comió un torpedo. Se ha comido el que estaba en el humo, se acaba de cascar un torpedo. Entonces es un... 15.000 se acaba de comer. Entonces es el Gering, creo. Y ahora me voy a tirar del humo yo. Y voy a cañonear al cábaro. Tenés cuidado. Ay, con las palabras. Cuidado con las palabras. Yo ya lo cañoneé. Cuidado con las palabrotas que... Es el Gering. El Yamato me dio. El Gering. Estoy disparando, tú. Madre. Pero esto, contra más lejos está, peor dispara. No le he dado ni una. Muerto. Vale. He's dead. Ni una le he dado. Yo le he metido juego. Ahora molaría matar al caballo. Digamos que es muy pesado. A ver, ya está, entendido. Dice todo, bueno, todo lo que está es lo que es tener, bueno, no, es no tener curro ahora mismo. Te hace abrir un universo paralelo alternativo. No le voy a dar ni un tiro, tío. Increíble. Bueno, ya hemos capturado, ¿no? Sí, yo me pido. Métete en el humo, Carlito. Te están disparando hasta el izumo. ¿Qué humo? Ah, vale, ese ahí. El mío. Vale, vale. Voy a intentarlo, si es que llego. ¿Solo has hecho eso de humo? ¿Eh? ¿Solo has hecho eso de humo? Ahí está. Madre mía. A ver, Pedrito, ten cuidado. No puedo dar mucho costado, ya sabes. Estamos todos toponotos, bueno, todos, o muchos, por desgracia, ahora mismo en el mismo. En la misma tesitura que tú te encuentras. En el de querer trabajar y no poder. Yo soy un nini, soy. Como dice el coleta. Ha sido entrar yo y ya se ha ido el humo. Claro, tienes el malvario. Qué desgraciado soy. Es lo que hace estar sin curro en el trabajo, o sea. Yo soy un nini, pero tú eres un nini que no. Trabajas, pero eres nini. No haces nada. Vaya trabajo, yo quiero un trabajo como ese. ¿Tú eras el funcionario o no? Había uno que era funcionario. ¿Ves, Pedro? ¿Ves cómo ahora pone 93 followers? Ya somos más. El clan de los Javitraus, ¿no? De los Manclau. Toma, Ciudadela. A la Magui. Bueno, voy a poner el turbo. Voy a ver si pinto otra vez cabaritos. Sí, funcionario. Pero es que no es, había, creo que había otro que era funcionario también. Bueno, mejor, ¿no? Si no tienes trabajo, tú no tienes culpa. Tú vas a trabajar todos los días, ¿no? ¿Qué culpa tienes de hacer funcionario? De haber aprobado una posición. Yo también era funcionario hace tiempo, del ejército. ¿Cómo le puedo hacer una sobrepenetración a un Yamato? A 20 kilómetros. Mira lo que se va a comer el Yamato, el Dayogo nuestro. Va a tener suerte, no se va a comer ninguno. Ha pasado los torpedos rozándole, quitándole la pintura, ¿no? Departamento de contabilidad. O sea, eres contable, ¿no? No le he tocado al ataco.
Pues bueno, nada, me quedan dos curas. Hombre, mientras que puedas vernos, se agradece que estés ahí, ¿sabes? De hecho, tú te apuntaste al canal, ¿no? Hace ya tiempo, ¿no? En lo del evento, alguna cosa, ¿no? Taberna de la Zorra. ¿Por qué no le doy, tío, a ese con el cañón? Está claro que está maldito el Mogami, ¿eh? El Mogami y el portaaviones de Pedro. Venga, nos vemos. Oye, y que gracias por los códigos. Te pondré como un patrocinador. Thank you very much. Me lo he cargado al cabarro. Te pondré como un patrocinador del evento, ¿vale? Lo haremos el sábado por la mañana. ¿Y ser patrocinador para qué sirve? Coño, que me ha dado dos códigos y va a ser el que patrocina el evento. Ah, vale. Torpedos, ahora igual. O sea, le me ha dado los códigos y yo los sorteo para la gente. Vale, vale. Torpedo support. ¿Alguien se ha comido un torpedo? Sí, el Iowa. El Iowa. Ha habido poco. Y yo, como no varía el rumbo, también me como uno. Torpedo taraja. Taraja, taraja tú, taraja. ¡Hombre, mi amigo los zumo! ¡Lo tengo que por aquí a tiro! ¡Hello! Apaga la radio, Pedro. Sí, sácate. Radio. Sácate el micrófono de la parte del pistolo diodenal. Ya está tu micro. Hay haciendo el. Tu micro haciendo el. Anda, ya va. Baile rebota. Ahora se ha puesto bien. Hay que defender, ¿eh? Yo estoy yendo a su bandera. Bueno, a su bandera, a la próxima, a nuestra próxima bandera. Vale. A ver si engancha con un acorazado esto de costado, verás. Desde que lo han arreglado, ahora rebota mucho, ¿eh? Los tiros. ¿En cuál? ¿En los acorazados americanos? Sí. ¡Ay, el Izumo! ¡Le he metido 10.000, pobrecito! Al Tirpitz le rebota bastante las cosas. Mira cómo se llama el Yamato. Sea Ghoul of Lamentación. Él sí que va a lamentar haber entrado a esta partida. Sí, sí es océano, ¿no? Sí, ghoul, no sé lo que significa. Hemos ganado. Hemos vencido, Waze. Y es bueno, que el Tirpitz nunca falla. Señores followers y compañeros de batalla, me voy a comer. Parece un porrero hablando ahora, ¿eh? En pasota. Pero, chicos. Pedro, sí que has hecho una bajada, ¿no? De primero a último. Madre mía, ¿qué te ha pasado? Pero no me han hundido ni me han dado. Bueno, chicos, hasta luego. Espérate, adiós, te paso el número, Pedro. Hombre, pero pásamelo por WhatsApp, por privado. Ah, por WhatsApp, vale, ya está. Vale, vale. Yo también me voy, Javi. ¿Ya te vas? ¿Qué hora es? Yo echaré una partida. Nada. Yo es que mi abuela me ha dicho que vaya antes. Vale, 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 sin problema. Adiós. Venga, chao. Bueno, vamos a echar la última partida. ¿Queréis algún barco en especial? ¡Señores! Como diría el Fari, ¡señores! Voy a poner la yagua. ¡Qué carajo! Voy a poner alguna banderita. Créditos. Experiencia para el comandante. Esto es importantísima. Y creo que guau, se acabó. Alemanes, si quieres te los puedo enseñar, ¿eh? Los puedes ver, mira. Este es el tier 9 alemán. No los puedo jugar, pero te lo puedo enseñar. No son gran cosa, ¿eh? Son muy bonitos, muy grandes, muy estartalados. Mira el tier 10. El tier 10 es más bonito, pero es más. Creo que es peor que el 9. Esta es la rama que va a llegar, la alemana.
Es bonito el barco, pero el otro día a mí y a Solio, que es otro contributo, nos cogió un Yamato y nos fundió a los dos, ¿sabes? Te voy a enseñar el 8. Ya sabes cuál es el 8. El famoso Bismarck. Hermano gemelo del Tirpi. Va muy bien este barco. Este sí que te puedo decir que va muy bien. El Bismarck. El Gisenau. No, no, son duretes, ¿eh? No son muy blandos. El Gisenau, este está muy bien. Este es el hermano gemelo del que yo jugaba antes. El de torretas triple, el Shore, o como se llame. Este barco va muy bien también, ¿eh? Y tiene torpedo, ¿eh? Luego el 6, ya son de posguerra, no son antes de la Segunda Guerra Mundial, son más viejos. También va muy bien. El 5 va regular, es muy bonito el barco, pero si te fijas, se parece mucho a los japoneses. O sea, no tiene... Sí, el Gisenau va muy bien. A mí me gustó el barco. Luego el 4, el Kaiser. Mira las torretas cómo las lleva. Y este es el más divertido, creo, de todas las ramas. Este tiene una secundaria muy, muy graciosa, ¿sabes? Tiene muy poco alcance, tiene 10 kilómetros o algo así. Te metes dentro de una bandera y te pones a capturar y te lías a tirar con la secundaria, con los cañones principales. Y te ríes con él. Me gustó más que el 4, el 4 no me gustó nada. El 5 algo mejor, el 6 mejoró un poquito más, el 7 y el 8 me gustaron mucho, el 9 y el 10 no me han hecho mucha gracia, ¿eh? Bueno, me he hecho una partida con el Iowa. Que me enreo y no la hago. Tenemos enfrente Iowa, Amagi, Nagato. General quarters.
Pues ya te digo que a mí de la rama alemana el 7 me gustó y el 8 también. El 9 y el 10. El 9 creo que es mejor que el 10. Tienen, hacen poco daño los barcos, no sé. Citadel, frente por frente, dice. Pues sí, te lo puedo hacer. Me he creado otra cuenta para utilizar la rama alemana. Hombre, la rama japonesa no es mala. Están apretando por el otro flanco, tío. El otro flanco está vendido. De hecho, creo que vi al otro flanco. Torpedoes to port. Torpedoes to port. Hombre, yo no me voy a tirar para adelante con un acorazado si no hay destructores. Lo que pasa es que ya me están criticando, ¿sabes? No le doy, ¿eh? No, esta partida la vamos a perder, vamos. Esto es matemático, matemática pura, vamos.
Esto es matemática pura, ya te digo a ti que la vamos a perder. Ya hemos perdido tres barcos. ¿Tú crees que vamos a ganar una partida así? Pues no. O sea, yo llevo un rato disparándole y él de un tiro me ha quitado 9.000 puntos casi de vida. ¡De un tiro! Y yo le he disparado 18.000 disparos. Y no le he hecho nada. Imagínate si vamos a perder o no la partida. Nada más que viendo esto. Solo viendo esto ya sé que pierdo, ¿eh? Yo tengo que ver más en la partida. Que he perdido ya un montón de partidas. A ver si engancho a ese hombre. Y no le doy, ¿eh? Apuntando a la línea de flotación. No, esta partida como me manten, o sea, me partan el barco, que me lo partirán, me va a costar un pastón, ya te lo digo. Máquina, ¿o qué? Yo no sé por qué no quitan a ese del medio ya. Yo no entiendo, dispara ese barco. Hace una cosa rara que sí. Iba corriendo y de pronto disparo y veo la bala caer delante. No sé, una cosa muy extraña. Es como esa bala. ¿Qué le ha hecho la bala? Nada. Yo creo que es que falla el tema de las miras, falla. Mira, me está disparando explosivas. Guarro ese. The ship is on fire. Fighter destroyed. ¿Ves? Ese barco debería haber muerto. No lo hace, pues no lo sé. ¿Por qué? Sí, pero ellos me meten a mí una leche del copón, ¿sabes?
¿A qué te apuesta que me mataste con los torpedos? Estoy muerto. Muertísimo. Sobre el rollo, esto no es seguro. Esto es Wargaming, tío. Wargaming decide qué barco muere y qué barco no muere. ¿Ves? Y a mí me mata un tier 7. Se me pinta a 7 kilómetros un crucero. Ahí, a bocajarro. ¿Ves? Vengo a cubrir a esta gente y mira este como está, entero de vida. Me han dejado vendido ahí solo. Y es lo que hay. Imagínate la de pasta que voy a perder. Con 30.000 de daño. Nada más que la reparación de barco vale 100 y pico mil créditos. Solo la reparación del barco. Sí, ¿no has visto el tío quejándose? Voy a echar una con el Mumbar y nos vamos a ir a comer. Sí, un día, el otro día, estaba jugando con el Snaghor. Y la partida, claro, pintaba mal. Pues al final le dimos la vuelta. Era un tier 8, un chapalé que se suicidó. Y ya empezó por el chat a ponerme noobs. Javito noobs me ponía. No le miré el tío. La verdad es que no miré el tío el nombre. Ahora a las 2:30 termina de currar. Horario de verano. Total que el tío me puso que era un noob, no sé quién. Y al final ganamos la partida. ¿Sabes? Ganamos la partida. Gracias a mí y a alguno más que había por ahí, ganamos la partida. Y no le miré el tío los números. Me entró ganas de mirarle a ver, tío, si jugaba, si llevaba, tenía 100 partidas o tenía 1000 o tenía, yo no sé cuántas partidas tenía. Pero lo tendría que haber mirado, hombre. Action stations. Entráis de 9 a las 9 de la mañana. O a las 8. Hay tier 7, ¿no? Voy a cubrir el 5 destructores. Madre mía. Bueno, pues te quedan cuartos de hora. De currelo. Sí, sí. Bueno, yo no puedo descargarme mucho porque hacer contributor a las 7:30. No puedo raguear mucho, no puedo. Antes sí, pero cuando llevaré un mes y medio de contributo por ahí. No puedo raguear, está prohibido. Ese comportamiento es inaceptable para Wargaming. Tienes que echar las pilas, tienes que echar por algún lado. A mi amigo Gorbo por si dientes, ¿no? Que le jode. Y entre dientes le habla. Me cago en todo.
Sí, sí, mientras que te acuerdas de toda su familia. El destructor ese creo que va a mamar, dentro de día. Entra tarde y mal, encima. Encima se tira el humo y no los veo. Estupendo, amigo. Has hecho la jugada maestra. Dos. Esto es increíble, tío. Mira la leche que me acaba de meter, tío. ¿Pero tú te crees que esto es normal? No se lo cree ni ese, vamos. Uy, me mata. No se lo cree ese, vamos. Harto de canutos, macho. No se lo cree ese harto de canutos, tío. Joder, tío. Vaya partida. No, me lo he cargado el tío, pero no es normal eso, ¿eh? Ya te digo. Y luego dicen que en Gribner no estás roto, ¿sabes? No estás cheto el barco.
Bueno, vamos a ganar la partida, eso importa. Sí, eso es lo único que me voy a llevar, que vamos a ganar. Bueno, así hacemos ahora hasta las 2:30. Me imagino que estarás solo en la oficina, ¿no? La gente de vacaciones, la mitad de los compañeros están de vacaciones. Reporte en Nagato. Bueno, hemos ganado. Hostia, la del Iowa la hemos ganado. No me lo creo. Hemos ganado la partida del Iowa. It's incredible. Mi sacrificio ha servido para algo. Bueno, familia. Sí. Estáis tres, ya ves tú. Bueno, pero estáis más tranquilos. Bueno, vamos a hacer ya... Vamos a comer ya. Esta tarde nos vemos en el canal a las 8 de la tarde, supongo. Si no hay ningún problema, ningún tal, a las 8. Estamos otra vez en directo. O sea, ya sabes, si quieres pasarte, aquí estamos. A las 12 con un clavo. Soy capaz de hacerlo antes, hombre, para que tengas una horita más de streaming. ¿Vale? Aunque mañana es viernes. Mañana es complicado. Mañana tengo que salir por la mañana. Saldré tempranito, a ver si me de... Bueno, no pasa nada. Y todo el sábado en el evento, por la mañana, si puedes, en tu casa o lo que sea. Mañana es que tengo que salir, tío. Mañana tengo que ir por la mañana a hacer unos mandados. Así que si me tendré que levantarme temprano para que... Mañana coge vacaciones. Entonces, ¿qué problema tienes? Mañana es que tengo que ir de compras, tengo una boda a final de mes y tengo que ir a comprar unas cosas y... A ver si vamos temprano y vuelvo a las 12 o... Ah, hostia, el sábado te tengo... Bueno, pero aquí hay alguno que se pone a limpiar la casa y se pone en el streaming, ¿eh? Aquí tenemos Jan Lance, se pone a hacer la comida. Está la mujer trabajando y está haciendo la comida, está barriendo y haciendo cosas y está con el streaming abierto, ¿verdad? Y lo está viendo. Y otro está jugando y tiene el streaming abierto. Y está jugando. O sea, Carlito está jugando conmigo aquí y tiene el streaming abierto. Bueno, si no nos vemos mañana, nos vemos el sábado. Y si no, el domingo, el lunes o... Por problemas de horario no hay, porque como hago muchas... Hago 4 horas diarias, yo creo que está bastante repartido. Eso se pinta en un ratillo. Bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere. Y si se puede, ¿vale? Así que nada, chao chao y hasta mañana.